¿Alguna vez han imaginado lo que sería vivir 100 años? ¿O 1000? ¿Qué tal nunca morir? Suena fascinante. ¿Se imaginan todo lo que podrían hacer? Visitar todos los lugares del mundo. Comer todos los deliciosos platillos de cada región del mundo. Suena excitante. Imagino que ninguno de ustedes ha pensado lo negativo que sería vivir 100 años o nunca morir. Yo no tengo que imaginarlo, lo vivo todos los días. Soy Juniper, diosa majestuosa, diosa perenne, diosa inmortal, diosa creadora. Perenne. Perenne significa que no puedo morir. A pesar de lo emocionante que puedan pensar que es esta vida, les puedo asegurar que en muchas ocasiones significa una maldición. He tenido muchos hijos, muchos nietos, amantes, amigos, mascotas. Sobre todo extraño a las mascotas. Mi estado me obliga a estar en contacto todo el tiempo con muchas personas. Sin embargo, todas ellas invariablemente morirán. ¿Y qué creen? Yo me quedaré sola. Pero sola, ¿cómo puedes estar sola con tanta gente a tu alrededor? Pues, aunque no lo crean, esto es verdad. Siempre estoy en contacto con todas las grandes personalidades, las fiestas más opulentes, con todos los privilegios a mi alcance, muchos sirvientes que siempre están atendiendo todos mis deseos y necesidades. ¿Qué más puedo pedir? Aunque no me lo crean, esa es una vida extensiblemente solitaria. ¿Qué es la soledad? Por definición es la ausencia de compañía, voluntaria o involuntariamente. Yo no he elegido ser inmortal, sin embargo, esta es mi vida. Se preguntarán por qué estoy vestida de novia. ¿Les gusta mi vestido? Hoy celebro mi milésima boda. He perdido la cuenta, pero los invito a brindar conmigo. Salud. He pensado que la humanidad, paradójicamente, ha subsistido gracias a todos los colonizadores y los grandes conquistadores que se han encargado de arrasar con pueblos, pero es gracias a ellos que existen los privilegiados como yo. Y yo no podría vivir si fuera pobre. No podría vivir definitivamente para siempre siendo pobre. Les voy a compartir que en todas las épocas siempre he contado con personas que han sido testigos de mi existencia, sobre todo mujeres resilientes, poderosas, diosas, creadoras, que también son fuente de inspiración para otras mujeres. A pesar de que considero que mi inmortalidad es una maldición, hay ocasiones en que mujeres como ellas representan un aliciente para continuar viviendo, para seguir adelante, aunque sea para saber cómo les va en este universo. Hoy quisiera contarles sobre estas maravillosas fuerzas femeninas. Conocí a Venus, quien era una potente generala, guerrera, incansable. Batalló inconmensurablemente por los derechos de las mujeres y logró la dignidad y que ellas reconocieran su amor propio. También les hablaré de Isis,
Isis era tan hermosa, nunca supo que su hermosura la iba a llevar a esta obsesión incansable por la belleza exterior. Esto la cegó y le hizo olvidar su infinita divinidad interior. Conocí a Ametista, quien al ser hija de una diosa, Eris, y un mortal, vivió en una indecisión constante. En la coyuntura entre lo mortal y lo divino, todo era un estado de indecisión. Después conocí a Malinche. En un momento traicionó a su pueblo, engañada por un hombre, y tuvo que abandonar a sus hijos. Entonces se hizo el símbolo de la maternidad ofendida y una traicionera por siempre. Después hablaremos de Darkness. Darkness, en su búsqueda incansable por una vida mejor, tuvo que abandonar a sus hijos, a su pueblo, a todo lo que quería, y pereció ante la inherente crueldad de los humanos, ante la naturaleza, ante las mujeres, en este mundo que no era para mujeres. Finalmente conocerán a Alice. Oh, Alice. Su espíritu millennial y su frescura los enamorarán. Ella triunfa en un mundo donde ser popular y estar a la vanguardia es lo que más importa. Ella al final perece con su obsesión de estar en la tendencia del último minuto, una enfermedad mortal. ¿Qué creen? Este espejo me permite enseñársela. En ella, en él puedo ver todo lo que ellas hacen en todo momento. Les invito a conocerlas. Los mortales nos traicionaron. Les dimos todo lo necesario para vivir en este mundo y nos escupieron en la cara. Más que insultarnos, nos borraron de su historia. Nada puede eliminar ese hecho. Ese caso, Isis y Eris, hermanas mías, se habrán olvidado de la historia que nos precede. La gran diosa creó este mundo para ellos. La naturaleza, las estaciones, todo era un meticuloso plan de ciclos de recuperación y abundancia, donde no podía faltarles nada. Pero nada podía abastecerlos. Cuando ya no quedó más para quitar, consumir o asesinar, nosotras fuimos las culpables. Y de la misma manera fuimos desechadas. Y así vi a cada una de mis compañeras caer. Una tras otra nos extirparon de las posiciones de poder. Y cuando alzamos la bandera blanca, no les fue suficiente. Les daba placer tan solo vernos intimidadas y forzarnos a rogar por clemencia. La supervivencia dejó de basarse en el arado de la tierra y se cambió por la glorificación de la muerte y la violencia contra el enemigo. Todos los valores que nos había enseñado la diosa fueron demonizados como prácticas paganas y arcaicas. Y para evitar la mera posibilidad de que nuestro poder resucitara, lo femenino se convirtió en sinónimo de débil, de inferior. La expresión de emociones, la maternidad, la apariencia física incluso, se cambiaron por irracionalidad, vanidad y debilidad. No seremos sometidos a la insolencia femenina, repetían una y otra vez como su propaganda oficial. Nos tacharon como débiles, insignificantes. Nacer mujer se convirtió en una vergüenza. Incluso
tocó que solo para tratar de ser consideradas como una igual, tuvimos que dejar atrás cualquier rasgo de feminidad. Pero esto acaba aquí. Isis, Eris, no podemos rendirnos por otro centenar de años. Hemos luchado tan largo tiempo por esta batalla. Y ustedes quieren abandonarla por algo tan egoísta como preservar un amor romántico o mantener una imagen física. ¿Qué es de nosotras si nos otorgamos dichos placeres mientras las nuestras son obligadas a abandonarlos? Nuestros deseos personales no significan nada. No son nada contra la liberación colectiva. Nosotras nacimos con la obligación de ser diosas y pelear por las nuestras. No podemos darnos el lujo de ser tan egocéntricas. No. No hasta que yo vea a las mías, sus hijas, sus nietas, retomando el poder que nos quitaron. Yo, Venus, me proclamo la gran diosa del poder, guerrera, comandante, gran general y solemne representante de las mujeres que me siguen, me acompañan, me preceden y continuarán en las siguientes generaciones. Como descendiente de la gran diosa, no hemos nacido bajo el control patriarcal. Y haremos lo necesario para garantizar nuestra emancipación, ojo por ojo, diente por diente. Y yo me aseguraré de que si toca derramar sangre, cuando yo pase mi daga a través de gran frágil corazón mortal, recordarán mi nombre, Venus, la gran diosa del poder. Hermanas mías, solo les pido que cuando logren cumplir sus sueños, no se olviden de que fueron el sueño de todas. Soy la diosa Isis. Nací en Egipto hace 42.000 años. Pero no lo repitan, porque ante todo quiero conservarme joven y bella. Como ven, soy naturalmente hermosa y poderosa. Siempre estoy esplendorosa y brillo más que el sol y que el mismo dios Ra. Soy la mujer más admirada y venerada en mi país. Soy símbolo de placer ante todos los cientos de hombres que mueren por mi exuberante belleza. Puedo escoger cada día con quién disfrutar los placeres de la vida, como comer, beber, bailar, pasear y desear sin límites. Tengo rendido a mis pies a Thoth, que me escribe versos de amor, y cuando me mira, dice que siente una potente electricidad, y así se inspira y me canta. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina, electricidad. Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. También se rinde a mis pies, amor, que todos creen oculto. Pero no, aparece para enamorarme y decirme lo bella que soy y cuánto me desea. Ah,
No puedo dejar de nombrar a Horus, que se convierte en halcón. En un bello halcón. Me sube a sus alas y desde donde esté vuela, para así poder elevarme a la pirámide más alta de Egipto, Keops, para que desde allí todos me vean, se maravillen y rindan tributo a mi hermosura. Pero ¿saben qué? Debo confesarles algo. Debo comentarles un secreto. Tengo miedo. Tengo tanto miedo a la fealdad. Nunca he querido tener hijos. Porque solo pensar en todo lo que mi cuerpo pueda cambiar, me angustio, me paralizo. Algunos que tanto me envidian dicen que mi condición es transitoria y que un día, con el pasar del tiempo, desaparecerá. Pero no me importa, no me importa. Así sea efímera y se extinga, seguiré siendo símbolo de belleza hasta cuando pueda. Y sí, soy arrogante. ¿Y qué? Que me admiren. Sé que he cometido muchos errores. Errores como abandonar a mi hermana Venus y despreciar a cientos de hombres que a lo mejor realmente querían brindarme el verdadero amor. Pero siempre he querido el poder de la belleza y siempre he querido la total admiración de mi hermosura, que hace que muchos hombres se rindan a mis pies. Pero ¿saben qué? Debo confesarles algo. Siempre he querido conocer el verdadero amor, porque aún no he sentido eso que dicen que es el verdadero amor, el amor incondicional, el amor puro, el amor eterno. Siento que solo me desean. Y entonces vuelvo a pensar, ¿y si un día de verdad esta belleza se termina, qué pasará conmigo? Ay, pero sí. Quiero seguir pensando que soy un bocado delicioso al que ninguno podrá resistirse. Me da vueltas la cabeza una y mil veces, tratando de decidir qué es lo más importante. ¿Sigo apostando a la belleza? ¿O al verdadero amor? Y ahí es cuando digo, Júpiter, Júpiter, por favor, ayúdame. Ayúdame a decidir qué es lo más importante. Si la belleza o el amor. Mortales, inmortales, seres místicos, ¿dónde están? He venido aquí, yo, Amatista, una semidiosa guerrera. Con grandes poderes y habilidades. Provengo de un mundo incomprendido para los humanos. Sí, un mundo en las profundidades de la Tierra, donde no hay luz. No hay luz, pero sí, nosotros obtenemos de las grandes rocas el poder que no nos puede dar el sol.
y tenemos una gran rivalidad con los humanos, con los ineptos terrenales, porque ellos tienen el sol. Mi madre Eris, un día fue a la Tierra en busca de una misión. Su misión, obtener ese sol. Pero lamentablemente ha caído en las garras de un insignificante humano. Un insignificante humano que la enamoró. Y de allí he nacido yo, Amatista. Sí, Amatista, una semidiosa guerrera que no ha podido obtener todo lo que quiere, porque los humanos no me entienden, los dioses no me satisfacen. Tengo poderes, pero nadie me satisface, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan incomprendida? Debería estar contenta. Tengo todo, poderes, belleza como mi tía. Mi tía Isis, la más hermosa de todos. Pero no puedo ser feliz. Ningún dios ha podido llenar el vacío de mi madre o de mi padre, porque son totalmente diferentes. Tuve una infancia muy difícil, viajando de mundo en mundo, para tener un poco de tiempo con ellos. Y ningún momento me sentí plena y feliz. ¿Será que tendré que llamar a las diosas para poder buscar un poquito de esa igualdad y sentirme un poco feliz? Estoy aquí, en busca de todos los poderes con las rocas. Y si alguna diosa me escucha, reúnase conmigo, conquistemos todo, porque no soy feliz. Y no puedo vivir así. Soy una semidiosa, por lo cual me prolonga la vida. Y si voy a tener más vida aquí, no voy a ser capaz de vivir en esta miserable vida. Porque no tengo cómo ser feliz. Estoy en búsqueda de todas las diosas, así como yo, que no son felices, son incomprendidas. Pero somos guerreras, tenemos todo el poder. Por eso mismo estoy acá, para que alguna con mis poderes podamos conquistar todo. Tenemos todo, pero estamos solas. Voy por todo el mundo y voy buscando a todas aquellas que se sienten diferentes, porque no nos comprenden. Sí, nosotras tenemos todo, pero a la vez nada. Soy Amatista y estoy aquí para que con el poder de las rocas pueda llamar a mis hermanas, Malinche, Darnes, donde quiera que estén, o a cualquier otra diosa que se sienta incomprendida, porque nosotras podemos conquistar el mundo, tenemos todo. Podríamos armar el caos o armar lo que quisiéramos, podemos conquistarlo. Somos las diosas del caos con todo nuestro poder, pero estamos solas en diversas partes del planeta, del mundo, de cualquier inframundo. Las llamo, las convoco para que conquistemos todo a nuestro antojo y podamos combatir contra cualquier enigma que aparezca en cualquier planeta o contra cualquier bestia, porque nosotras tenemos poder. Y podemos conquistar cualquier cosa. El símbolo de la maternidad ofendida, humillada y triste por el abandono. Esa soy yo, Malinche, quien el abandono me obligó a traicionar a mi pueblo. Mi pueblo. Sí, mi pueblo. Un imperio azteca poderoso, tanto político como económicamente, místico por naturaleza, donde los dioses hacen parte de nuestra religión. Mi madre, una hermosa diosa llamada Eris, y mi padre, un emperador azteca
llamado Moctezuma. Tengo dos hermanas, Amatista y Darna, pero cada una está en su mundo de ensueños. Mi madre, desde su reino, y mi padre, no permitían nunca la traición. Nuestros sacerdotes arrancaban el corazón de los prisioneros para que su sangre la bañara el suelo, pues esa sangre aumentaba la fertilidad de la tierra. Pero de repente... Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Yo permití que mi pueblo se bañara en sangre, porque defendí a uno de esos seres que rompió mi flor y dejó su semilla en mi vientre. Yo le brindé mi fe, mis cosechas, mis riquezas, mi cultura. Yo, Malinche, me encargué de romper ese mito porque evité que los sacerdotes le arrancaran el corazón a esas bestias que nos arrebataron la vida. La tierra se volvió infértil. Mi pueblo desapareció por completo por culpa de esas bestias embrujadas. Pero esa bestia robó mi ser, robó mi vida, robó mi corazón, robó mis hijos. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Mis hijos, dónde están! ¡Ay, mis hijos! Yo, una mujer desterrada por mi cultura, me ensimismé en el llanto de la muerte de mi gente, por la pérdida de mis hijos, y los pocos indígenas que quedaron creían que yo estaba salvándolos de las masacres que venían, y así me convertí en el símbolo de la maternidad ofendida. Pero también soy el símbolo de la traición de un pueblo por romper esos lazos de sangre con una relación clandestina. Eso significo yo. Por toda esa trascendencia de mi vida, ¿qué me queda?
estar como un alma en pena, en busca de mis hijos por territorios donde las bestias embrujadas han dejado huella. Sé que los voy a encontrar, lo sé. Sé que ellos van a estar conmigo y yo voy a estar con ellos. Terminaré con esta maldición que me atormenta, que no me deja dormir, que me tiene en el limbo. ¿Saben algo? A pesar de mi dolor y de sentirme invadida por el abandono, mantengo mis costumbres culturales. Sigo sintiéndome orgullosa de mi raíz, aunque mi rostro esté invadido por el llanto, por un dolor tangible, por un gemido que habla, por una traición inocente. Por eso, no quiero que vean mi rostro, para que no lean mi traición. Él es la muestra de mi tristeza. Él es la muestra de mi abandono. Él es el único que me acompaña, que me escucha, que me llama mamá. Escúchenlo. ¿Lo oyen? Él me dice mamá. Oh, eres tú. Eres tú quien opaca mi abandono. Eres tú quien me ayuda a soportar el dolor. Eres tú quien está ahí para mí. Darnes, hermana terrenal, donde quiera que estés, ayúdame a encontrar a mis hijos. Ayúdame. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Cada día es más fuerte el llamado de mis hermanos. Siento como por mis venas corre sangre de mujeres guerreras. Yo, a diferencia de todas mis hermanas, me enamoré de esta tierra, me volví una mujer terrenal, me enamoré de un hombre, me enamoré de la naturaleza, de sus ríos, de sus riquezas naturales y del aire que respiro. Mi nombre es Darnes, soy una semidiosa, hija de una guerrera, hija de una mujer que luchó por sus ideales, una tía hermosa creada por los mismos dioses. Todos mis antepasados han sido diosas guerreras que han luchado por los derechos de las mujeres, que no se han dado por vencidas, que a pesar de todos sus sufrimientos y miedo, siguieron luchando y han dejado en mí toda esa fortaleza. Yo crecí en el campo. Trabajé en el campo, en su tierra. Me enamoré de un hombre y tuve 3 hijos. Pero esta tierra me mostró lo despiadada que puede llegar a ser. La parte más oscura de la humanidad. Me mostró cómo los hombres, por sed de venganza, por su ansiedad, pueden llegar a destruirlo todo. Yo fui desplazada de mis tierras. Me mataron a mi compañero de vida, el padre de mis hijos. Para salvar nuestras vidas, nos desplazamos a la ciudad con mis hijas. Allí buscamos nuevas formas de vida. Encontramos mujeres con el mismo dolor, con lo mismo que nos pasó a nosotros. Sentimos que el apoyarnos generaría un sentimiento de sororidad inquebrantable. Mujeres que a pesar de que nos acechaba la muerte, teníamos que seguir luchando por nuestros hijos, por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestras descendencias. Pero nuevamente apareció el fantasma de la muerte. Esta vez le tocó a mi hija. Hombres que pretendían ser líderes, ser dirigentes, se disfrazaron que nos apoyaban, que nos iban a ayudar. Y no fue así. Violaron a mi hija y la mataron. Su excusa fue decir que ella estaba haciendo cosas ilegales, que todo lo que ella hacía era malo,
que no era buena para la sociedad. Aún no entendemos qué es lo malo que ella es. A mí me tocó desplazarme, esta vez hacia otras tierras, con otros idiomas, con otras costumbres. Unas tierras que eran totalmente desconocidas para mí. Yo realmente comencé a ver mi vida diferente. Yo realmente ya no tenía salida. Todo lo veía oscuro. No tenía motivos de vida, ni de seguir luchando. Pero mi hija mayor, Alice, siempre tenía una voz de aliento. Siento que ella está reencarnando todas esas mujeres guerreras que corren por nuestras sangres, todos nuestros antepasados. Ella va a hacer que nuestras hermanas y yo tengamos nuestra venganza. Por eso, desde donde esté Alice, sé que va a ser lo mejor para nosotros, va a ser lo mejor de nuestra descendencia. Su sabiduría, a pesar de todas las vicisitudes, logrará salir adelante. Y sé que desde el más allá siguen presentes en ella y en cada una de nosotras nuestras descendencias. Alice, yo estoy contigo. Hola, fieles seguidores y queridos nuevos amigos. Sí, a ti que me estás sintonizando por primera vez, quiero darte la más cordial de las bienvenidas a este mi canal. Yo soy Alice, ay, fanática de las redes sociales y una deidad, empecinada en vivir la experiencia humana. Como ven, estoy transmitiendo totalmente en vivo desde la latitud 130 norte, 30 este del continente asiático, desde una isla no visible para los humanos. Así que ni pierdan el tiempo en estarla buscando en un planisferio porque simplemente no la van a encontrar. Pero no por eso deja de ser menos importante, porque este mi país de origen, ay Dios mío, es la cuna de la tecnología. Sí. Y además, como no aparece en el globo terráqueo, y no tiene un nombre, pues ¿qué creen? No tengo una nacionalidad, lo cual me hace perfecta, porque soy hija del mundo. Bueno, después de esta bonita presentación de mi persona y de este lugar, vayamos directamente al tema del día de hoy. Porque ¿saben ustedes, amigos? Allá afuera, ay, Dios mío, están pasando tantas cosas que tuvimos que crear este lugar para hablar de aquello que nos molesta, aquello que nos aqueja, aquello que nos pone fuera de control y totalmente enojados, estresados y sobre todo muy frustrados. Y exactamente ese es mi caso, porque en los últimos días he estado experimentando altos niveles de frustración. ¿Y saben por qué? Ay, pues porque allá afuera hay una enfermedad que se llama COVID-19. Ay, sí, la tengo que decir quedito porque, ¿saben? Está creando muchos estragos. Los humanos apenas si la escuchan y hasta se apartan. Ay, Dios mío, se separan, no quieren saber de ella. Pero para mí se ha vuelto una fascinación. Ay, sí, algo que me tiene obsesionada de noche y de día. ¿Y saben por qué? Porque esta enfermedad viene con un accesorio maravilloso. ¡Ay, sí, la coronavirus! ¡Ay, es que ya me la imagino! Hermosa, preciosa, majestuosa, única. Un accesorio increíble y muy actual que yo tengo que tener. Muy a mi altura. Porque, ¿saben? Yo soy ni más ni menos que la reina de los millennials. Yo la tengo que tener, claro que sí. Pero existe un gran problema. Sí, como siempre, para todo. Este gran problema es que acabo de descubrir que la naturaleza es una bulla. Sí, así como lo escuchan, porque ella hace una selección de quienes enferman y quienes no. Después de que hemos luchado por años, generaciones enteras, por la igualdad de nuestros derechos y porque no existan estos distingos, nos acabamos de dar cuenta que existe discriminación en la naturaleza. Y eso es algo que no voy a permitir. Ay, no sé qué diría mi tía, la diosa Venus, tanto que ha luchado por la igualdad. No sé qué le daría. Pero en fin, ¿saben qué pasa? Que yo también me encuentro bastante enojada porque existe una lista de personas importantes, celebridades, famosos, gente con muchísima alcurnia, que está en esa lista porque ya le dio la enfermedad. ¿Y qué?
¿Yo no voy a aparecer en esa lista? ¡Ay, es que esto no puede ser posible! ¡Esto es inconcebible! Cuando les digo que la naturaleza hace esos distingos, lo digo con total conocimiento de causa y con pruebas contundentes, porque saben ustedes, mi perrito chiquito bebé ese que tengo de microchips, pues ya le dio el moquillo, que vendría siendo la versión del COVID-19 para los animalitos. Y esto es catastrófico. ¿Cómo? ¿Yo voy a ser superada por él? No, eso sí que no lo puedo permitir. No. Y podría ser que ustedes dijeran, ay, Alice, es que tú no has puesto de tu parte. No, eso sí que no. Porque yo he puesto al 100% todo. De verdad, todo. Figúrense que mandé pedir a Amazon una cantidad exorbitante de latas con aire contaminado. Ay, sí. Y logré llenar un cilindro grande, al cual estuve conectada de noche y de día. También me fui a colectar muchos cubrebocas a todos esos lugares donde hubo grandes focos de contaminación. Hice unas hermosas guirnaldas en la casa y estuve encerrada más de un mes. Y nada, no logré enfermarme. La verdad es que estoy tan enojada que, bueno, me dije, Alice, esto no puede seguir así. Así que, porque yo soy una mujer empoderada, una mujer capaz, una mujer que lucha por sus derechos, una mujer actual, ¿eh? Una mujer que qué pero me ponen, porque solo me falta el 1% para ser perfecta. Es que no voy a permitir que esto quede fuera de mí. Sí. Y por eso, valiéndome de la tecnología, que es lo que me sobra en este lugar, y de mi inteligencia, y de todas otras cosas. Ay, bueno, pues ni más ni menos que he creado. Ay, no, es que esto es maravilloso. La app. Baby, there's COVID outside. Ay, sí. Es una app maravillosa que puedes descargar en tu teléfono y que te lleva con su GPS por todos estos lugares maravillosos donde hay grandes focos de contaminación y también te muestra lo tan enferma que está una persona para que, ¿sabes qué? Ay, no falles y te enfermes por contagio, por exposición. Ay, es que es maravillosa. También viene como si no fuera poco, ¿verdad? Con un cubrebocas de fibras inteligentes. Ay, es que esto es lo mejor, porque estas se abren a la misma presencia de los virus para que, ay, Dios mío, en el primer respiro, ay, no crees invadir todo tu cuerpo, no es precioso. Ay, es que de veras, estoy al borde de darme un aplauso a mí misma. Ay, sí. Y saben, esto es lo último que voy a hacer para conseguir esto, porque si esto no funciona, no sé qué va a hacer de mí, no sé qué voy a hacer. Es que, ¿saben? Esto se ha vuelto una obsesión, esto que no como, no duermo. Ay, estoy al borde de las lágrimas, creo que voy a empezar a llorar. Ay, no voy a perder la cordura y el glamour, no, claro que no. No me voy a poner toda fea delante de la cámara. ¿Qué diría mi tía, la diosa Isis, que pierdo este porte? ¿Por cualquier tontería? Ay, no, yo creo que me iría bastante mal. No voy a hacer eso. Así que, bueno, pues, voy a dejar un rato el drama, pero... ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, permítanme un momento! ¡Ay, Dios mío! Tengo algunas notificaciones aquí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice? ¡Ay, no puede ser! ¡De verdad, no puede ser! Dice que ya tengo el COVID-19. Ay, tendrá un error. Porque, ¿saben? Yo me siento muy bien. No me duele nada. Estoy perfecta. A ver, tengo que seguir leyendo aquí, checando. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Me acaba de decir que estoy asintomática. ¡Ay, qué maravilloso! Eso quiere decir que yo tengo la enfermedad, pero no la voy a sufrir. ¡Ay, la tengo y no la sufro! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué increíble! Ay, Dios mío, sí, claro, me tenía que dar la versión fancy, la versión hermosa, la versión maravillosa de esto, porque, ¿saben? Yo no iba a estar en una cama tirada con millones de achaques, que me duele todo y que no me puedo mover y con fluido saliendo de, ay, no sé por dónde, ¿verdad? Pero esto es terrible porque, bueno,
terrible para los otros, porque para mí es maravilloso, sí, tan maravilloso, porque, ay, madre naturaleza, tendré que retirar lo que acabo de decir. Tú sí que sabes tratar a una persona como yo, una perfecta VIP, una clienta VIP. Ay, tendré que hacerte una gracia, de verdad que sí. Ay, y estoy tan contenta que la emoción no me cabe en el pecho, amigos. Ay, creo que voy a hacer una fiesta. Ay, sí, sí. Voy a llamar a todas las diosas, incluyendo a mi madre, que hace mucho que no la veo. ¿Saben por qué? Porque les voy a decir que finalmente el caos ha llegado a mi vida. ¡Ay, es increíble! Y además, ¿será una fiesta será suficiente para celebrar? Ay, ¿nos iremos al antro? ¿A la discoteca? ¿A la rumba? Ay, no sé cómo le digan, ustedes me entienden, ¿no? Tendremos que hacer una gran celebración. ¿Saben qué? Ya no puedo más. ¡Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo! Tengo que dejarlos. En este momento voy a cortar esta transmisión. Lo siento mucho, discúlpenme. No sin antes decirles que se suscriban a mi canal, que le den like a todas mis publicaciones. Pero sobre todo, queridos amigos, compartan, 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 compartan este video, porque allá afuera puede haber alguien como yo que se muere por tenerlo. Sara Gay, Kamsahamnida.